hay más gente que está jugando con esto de Pokémon Rápido y Concentrado. Y bueno, el video anterior y el video de hoy, de lo que dice, es el momento de la práctica porque Mario, que me dice el corte y el movimiento, los que se consiguen en tres perritas, en una zona determinada, así que lo que vamos a hacer, vamos a volver un momento hacia el perrito. Esto un poquillo, un segundo, ahí estamos, vale, perfecto. Lo que iba diciendo, pues de que vamos a ir un momento a Ciudad Férrica, y si no están las cosas que me ha dicho él, pues nos iremos a Ciudad Portugal, que es donde tenemos que ir, pero bueno, vamos para allá. A ver, del barco, no sé qué, vamos a Ciudad Petalia, vamos a Ciudad Petalia, es la ruta 104, pero... que lo llame como él quiera, pero bueno. A ver. Vamos para allá. A ver. Vale, estamos en la ruta 104. Vale. Ok. Vengámonos. A ver. A ver. Pues que Petalia... voy a tener cuidado que no me salgan muchos Pokémon salvajes. Vaya por Dios. ¡Un Kindra! Kindra, interesante Pokémon. Pero no me interesa. O sea, es buen Pokémon, pero ya tengo a Staryu de tipo agua, así que no. Y de tipo dragón ya tengo a Dratini, así que... como que Kindra no valdría para mi equipo. Pero eso sí, Kindra es muy buen Pokémon, ¿vale? Bastante buen Pokémon. Ok. A ver, venga, vamos a ir rapidito, de que no puedo hacer este vídeo tan largo, básicamente porque tengo cosas que hacer, así que voy a grabar rapidito. A ver, según me dijo él de que estaba al lado del centro Pokémon, en esta casa de aquí. A ver, vamos a ver si es verdad. Esa expresión de sí, esa manera de caminar, esos Pokémon también entrenados, si no tú sabes entrenar Pokémon. No esperas, no digas nada, me basta con mirarte. Estoy seguro de que puedes dar unos a este MO. Nada de falso con este, anda, toma. Ahí está, MO1 corte. Gracias, Mario. Este es... ya sé que es corte, amigo. ¡Perfecto! Sí, 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 sí. Ok, vamos a ver qué Pokémon puede aprender corte. Ahora no puede ninguno. Sería demasiado épico. A ver... ¡vaya! ¡Lo dicho! Justo ninguno de mis Pokémon puede aprender corte. Pues claro que sí. Y lo que voy a hacer un momento va a ser un momento ir aquí arriba porque... también me dijeron de que aquí se consigue el repartir experiencia cuando entregas la carta a máximo. Así que bueno, vamos a comprobarlo. No sé si es verdad, ¿vale? Me imagino que sí. Porque el repartir experiencia se lo voy a poner a... yo creo que a Fanfi. Porque no utilizaré mucho a Fanfi. Básicamente porque es debilucho. Y hasta que no evolucione a Donphan, pues no será un Pokémon de bastante provecho. Pero bueno, has dado mi carta, muchas gracias. Y también quiero agradecértelo así. Como tienes Pokémon te vendrá bien. Repartir experiencia, gracias Mario por las dos recomendaciones, muchísimas gracias. Si un Pokémon tiene repartir experiencia, obtendrá algunos de los puntos de experiencia del combate, aunque no haya combatido. Repartir experiencia es lo más útil para fortalecer Pokémon débiles. Exactamente. Gracias Mario. Así que perfecto, vamos a dárselo a Fanfi, aunque tenga una pepita, sí. Perfecto. Vale, ahora que vaya subiendo desde nivel, voy a dejar a Dratini primero porque Dratini... está en su forma inicial, así que hasta que no sea un Dragonair no será un Pokémon de mucho provecho, así que... yo tengo que subir hasta nivel 30, ¿vale? Así que... pero bueno, con el repartir experiencia irán subiendo todos, más los Pokémon que capturen nuevos, que no sé a ver qué Pokémon me salen. Pero bueno, vámonos. Ahora sí que podemos volver, o sea, tenemos que ir a Ciudad Portugal. Ok, vámonos. Aunque básicamente necesito un Pokémon que aprenda corte para poder usarlo para esos matojos y tal. Pero bueno, al menos ya tengo la experiencia y el corte, que es lo que quería. Así que de lujo. Bueno, venga, vámonos. Ok. A ver, vamos allá. Ok, vale. A ver, cuidado. Ada el barco, es exactamente lo que vas a decir. Tienes que entregar un paquete al Capitán Babor de Entidad Portugal. Lo que pides no es ningún problema, hazlo con el nombre adecuado. Primero pondremos un Rombozuliza. Rombozuliza, le va a dar un clas pico bonito, nos vamos. Ok, vámonos. A ver. A ver. 206. Ok. A la huevo azuliza.
Ah, del barco, hemos agregado una azuliza. Cuando quieres volver a hacerme a la mar, llama. Justo lo mismo. Vamos a tirar a Portugal. ¿A tirar a Portugal dices? Le vamos a anclar pico bonito, nos vamos. Ok. Cuando tengamos sur, nos enfrentaremos contra todos esos nadadores. Y a ese barco también iremos. Bueno, vamos a hacer todo, ¿vale? Así que... porque hay muchos objetos y tal, así que perfecto. Ahora, Marco, hemos arribado a Ciudad Portugal. Supongo que vas a visitar al Capitán Babor y entregar las piezas de Devon. ¿No es así? Sí. Pero mientras tanto, vamos a pelear. He anclado los puertos de todo el mundo, pero el mejor es Ciudad Portugal. Si tú lo dices, amigo. Ok. Saca. Vale. Me saca Grodon. Claro. Me cago en... en fin, da igual. Vamos con enfado. En serio, Grodon. Hombre, es que Grodon, sus características a nivel 14, pues, como que no son muy buenas. Es tipo tierra, así que... golpe crítico, perfecto. Pero joder, me tiene que sacar a Grodon. Grodon es bastante fuerte, ¿vale? Así que... pero bueno, Juanfi nivel 13 por ahí. Perfecto. Así porque voy subiendo experiencia, básicamente. Pero sin pasarme, claro. A ver. Estamos tardando un montón en terminar nuestro castillo de arena. Me alegro. Ok. Vamos a pelear contigo. Ay, combate, tú y yo. Sí, nosotros dos. A ver. ¿Qué Pokémon me sacas? Tiene tres Pokémon. Me saca Feraligatr. Un Feraligatr. Vamos con Garra Dragón. Vamos a ver. Vale. Utiliza Puño Trueno. O no sé, Feraligatr debería tener Puño Hielo, pero bueno. Da igual. Feraligatr debilitado, perfecto. A ver. Saca a Whirlpool. Vale, creo que Whirlpool de un... de un esto, de un Garra Dragón, yo creo que cae. Así que venga, Garra Dragón por aquí. Tiene muy poca defensa. Perfecto. Debilitado. Bien. Muy poca experiencia, lógicamente. Cuanto nivel 14 ya. Y por último, no menos importante, el Lothar. Creo que su Pokémon más fuerte era Feraligatr. Vale, vamos a acabar contigo rápido. Vamos con enfado. Ala, y Lothar debilitado. Perfecto. Muy poca experiencia, eso sí. Pero bueno, al menos Fanfi ya subió dos niveles. Eso es bueno. Bastante bueno. A ver. Tú no quieres pelea. Aquí sí que quieren pelea, así que vamos para allá. A ver. Vamos a pelear contigo. Las peleas aburridas no valen la pena. Los combates feroces sí que hacen mejorar a entrenadores y a Pokémon. Y Pokémon, perdón. Ok. Vale, a ver. Saca a Mudkip. Un Mudkip, en serio. Ok, vamos con enfado. Y Mudkip debilitado, perfecto. Vale, no es mucha experiencia. Venga, levantamos a la bella esta. Ok, y ahora contigo. Si buscas combates en alta mar, yo soy el entrenador adecuado, Grumete. Si tú lo dices, amigo. Vamos a ver si es verdad. Saca Swainab. Swainab. Vamos con Garra Dragón. Yo creo que le haré bastante daño. Vale, Swainab debilitado. Perfecto. No dan una mierda de experiencia. Scyther. Este sí que sí va a dar experiencia. Venga, Scyther. Vamos con enfado. Ráfaga. Creo que subía la velocidad. No, ataque especial, vale, vale. Da igual, un enfado y Scyther debilitado. Adiós, Scyther. Este sí que va a dar buena experiencia. Sabía yo, Scyther es muy buen Pokémon. Ok. Y Tropius. Un Tropius. Pues te vas a atacar el enfado. Venga. Hostias, no ha caído. ¿En serio? ¿No ha caído de un enfado? Sí que es fuerte este... este querido amigo Tropius. Pero bueno, otro enfado más. Y Tropius fuera. Perfecto. Da menos experiencia que Scyther. Bueno, Juanfi nivel 15 ya. Vale. Ahora, como Tracine está a nivel 19 y Staryu y Juanfi tienen el mismo nivel, lo que vamos a hacer, vamos a poner a Staryu el primero. Bien. A ver, ¿tú quieres pelear, amigo? Sí, vamos a pelear. Te voy a demostrar que mis Pokémon no tienen rival. Luego no te quejes. Vale, vale. Tranquilo.
tiene dos Pokémon, saca a Velosong. Justo tiene que ser el Velosong, ¿vale? Un tipo planta. Por supuesto. Ok, da igual. Vamos con un cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon, porque Staryu no puede hacer nada contra Velosong. Velosong es bastante fuerte, ¿eh? Recurrente. Recurrente. Joder, vamos a estar con los recurrentes. Me quita 2 de vida. En serio, Velosong. En serio. 9 golpes, 3. Enfado. Venga, anda. Velosong. No ha caído porque Velosong es presa. ¿Qué coño de ataque es presa? Presa es la primera que oigo ese ataque. No, da igual, Velosong es normal que haya aguantado. Velosong tiene mucha defensa. Aunque no, que no lo creáis, pero sí. Parece un mierda Pokémon, pero la defensa es considerada, ¿vale? Y por último, lo más importante, Aipon. Bueno, Aipon me da igual. Así que... venga, anda, Aipon. Vete a hacer el mono a otra parte. Nunca mejor dicho. Hala, adiós, Aipon. Perfecto. Aipon, la verdad es que en Aipon me gusta como Pokémon. No para, no para usarlo, pero me gusta su diseño. Pero bueno, Staryu sigue estando el primero. A ver, ¿tú querías combate? Eres como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Estoy a más de satisfecho. Dime que te haya podido ver en racha. Toma esto como regalo. Son 6 botellas de refresco. Perfecto, mira, así ya tenemos como... esto es como las superpociones, ¿vale? O la hiperpoción. Pero no sé si curaba 80 de vida o algo así. Bueno, vamos a pelear contigo. ¿Qué sed tengo? Creo que iré a por un refresco a la casa de la playa. Mira, si quieres te doy uno de los míos. A ver. Saca el equipo. ¡Joder! O sea... ¡qué mierda! Vamos con hidrobomba. Es más rápido que yo. Me ha hecho impacto trueno. Bueno, impacto trueno. Vamos con hidrobomba. Yo creo que matar a ese Elekid. ¿O no? ¡Ya pumpa! Me da fuego. Está paseando, me haces un impacto. Antes me haces un impacto. Ya me hace fuego a fuego, ¿en serio? Da igual, meteoro bolo por aquí. ¡Pum! ¡Hala! Ok. Un combate un poco ridículo. Pero bueno. ¡Hala! ¿Cómo se llama? ¿Antoinette? ¿O algo así? Ok. Bueno, vamos a curar a nuestro querido amigo. Vamos a utilizar un refresco. Apañado. Y un refresco para ti también. Que para eso nos han dado. Así que, a ver. Vosotros no queréis pelea. A ver. Ok, vamos a pelear contigo. A que las sombrillas de playa parecen flores gigantes. No, la verdad es que no. ¿A qué te voy a engañar? Ok. Vale. Saca Wingull. Vaya por Dios. Es que justo me tienen que salir Pokémon del tipo agua. Vamos contra Tini, vamos a cambiar. Venga, a ver qué ataques me haces. Tornado. ¿En serio me haces tornado, amigo? Ok. Vale, 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 vale. Aerochorro. Cuidado, que eso duele. Eso va a doler. Vale, no me ha quitado mucho. Me lo ha dolido. Aerochorro es un ataque característico de Lugia, creo. Así que tela. Y por último, no menos importante, Machop. Podría ser un Machamp, ¿no? Así da más experiencia. Pero bueno, Machop. Debilitado. Ahí está. Ok. Y Fanfi sube a nivel 16. No aprendes nada. Vale. ¿Tú quieres pelear, amigo? El agua de esta zona está limpia. Cada vez que me hiciste algún recoge basura en la orilla. Cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de lluvia y va a parar a los ríos, de lo que se seca el agua potable. Así que teníamos el mar, acabamos pagando el pato. ¿Pato nosotros? ¿Ha dicho? Creo que sí. Ok, creo que ya no hay más entrenadores aquí. En Pokémon Esmeralda había más. Pero bueno, ya estamos aquí en Ciudad Portugal. Una ciudad bastante peculiar. Y aquí está el Team Aqua. Mola bastante, la verdad, sinceramente, esta ciudad me gusta mucho. Sobre todo por esto. ¿Esto era un concurso, puede ser? Sí, esto es un concurso. Así que... pero mola bastante, ¿vale? Vamos a entregar las piezas de Bon. Vamos a curar primero, claro. Dejaré estar yo todavía de primeras. No sé cuánto tiempo llevaré de vídeo, no sé. Pero bueno, da igual. Ok, a ver. A ver. ¿Qué es esto? Puerto de Ciudad Portugal. No sé si aquí es donde hay que entregarlo. No, aquí no.
que yo recuerde aquí no era, así que tiene que ser más abajo. En un sitio en especial. Sí, aquí. Aquí. Justo aquí. Creo que te las tengo que entregar a ti. A ver, si esto va aquí, va, esto va allá. ¿Dónde va esto entonces? ¿Y qué es esta cosa? Ah, no entiendo nada de nada. Ah, hola, soy Muyed. El Capitán Vapor me ha encargado que diseñe un ferry. ¿Os lo dais solo piezas de Devon? Pero no puede ser. El Capitán Vapor se fue a no sé dónde. Tenía algo que hacer. ¿Puedes ir a buscarlo y entregárselas? Vale, entonces no está aquí. Pues entonces... A ver... A ver, espérate. Pues tendremos que ir a buscarlo. Creo que está donde está el Tinacua. Pero a ver, vamos un momento hacia arriba. A ver lo que hay. Bah, tampoco hay mucho. Pero bueno, ya en el siguiente vídeo veremos lo que hace el Tinacua. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de hoy. Sé que es un poco corto, pero como he dicho, tengo un poco de prisa. Así que, pero bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!